viendo por Leonardito? ¿Todavía dudas que quiera a su hijo? Ay, sí, cómo no. Ella no quiere a nadie que no sea ella misma. Todos los demás le valemos sorbete. Tú siempre metiéndote donde no te llaman. Siempre altanera y bravucona con Karina que no te ha hecho nada. Deberías ya darte cuenta que Nicolás es un hombre casado y que tiene un hijo. Papá, tú sabes lo que yo siento por Aymar. Ella no tiene la culpa de que yo quiera divorciarme de Karina. Es mi decisión. Así que por favor no le hables de esa manera. Nicolás tiene razón, Eliseo. Si no es feliz con esa mujer, tarde o temprano la iba a dejar, aunque no existiera Aymar. ¿Y a ti quién te pidió tu opinión, María Teresa? Aymar y tú no tienen nada que hacer aquí. ¡No son de la familia! Aunque se enoje, la señora Teresa es la madre de Nicolás y, por tanto, la abuela de Leonardito. Tus opiniones me importan muy poco. Y no me interesa seguir escuchándolas, así que váyanse inmediatamente. ¡No las quiero aquí! Vámonos, hija. Este no es el momento para seguir discutiendo. Sí, no, no, no. Ustedes no se van a ninguna parte. Leonardito es mi hijo y yo decido quién está a su lado, al pendiente de él, no tú, papá. No me retes, Nicolás. Mientras permitas que esa mujer esté cerca de ti, te estás alejando de tu padre. No olvides que yo me dediqué a ti y a tus hermanos mientras que esa cualquiera se revolcaba con otro. Mi padre jamás lo va a olvidar, señora. Pero ahora no quiero pensar en eso. Estoy muy preocupado por mi hijo. Puede quedarse si quiere. Yo me quiero ir a descansar. Necesito estar solo. Sí. Ya le prendí la veladora a la Virgencita y le pedí que cuidara mucho al niño del joven Nicolás. También daré gracias a la Virgencita que nuestra familia está bien, que nos cuida tanto. Nosotros nunca tuvimos los problemas que tienen los patrones. Tienes razón, viejo. Ya ves que el dinero no siempre da la felicidad. Lo único que nos hace falta es tener a Selena de regreso para estar juntos y felices otra vez como antes. Esa es la mayor bendición que podemos recibir. Nuestra hija. Pero mientras regresa, nos tenemos el uno al otro. Y con nuestro amor, la espera se va a hacer mucho más corta. Mi Carmelita hermosa. ¿Es güerita y de ojos azules? ¿No hay otra muchacha igual por toda la región? ¿No la ha visto? Gracias. Díganos si la han visto. No. Gracias de todas formas. Estoy buscando a mi mamá. Es una señora como de su tamaño y trae un vestido rojo. Es una muchacha alta, muy bonita, de cabello muy bonito, de unos ojos. ¿Qué te pasa, muchacho? Nada. Me quedé pensando. Tal pareciera que mi destino es buscar a las mujeres que han sido importantes para mí. Quieres mucho a Sirenita, ¿verdad? No se imagina cuánto, capitán. A lo mejor ni siquiera yo lo sé. Lo único que sé es que siento un vacío en el estómago de no saber qué es de ella. ¿Dónde está? Lo que puede pasarle. Ahí está, la piedra. A ver, tenme esto. ¿Qué pasó, hermano? ¿Encontraron a la muchacha? No. Caminé con el capitán varios kilómetros y nada. ¡Qué caray! ¡Qué caray! Puras malas noticias. Sirenita no aparece por ningún lugar. Ahora solo nos queda esperar a ver qué dicen las autoridades. Pues ahí sin hablar. David, tú ya hiciste todo lo que podías. Ten fe. Va a aparecer. Quiero darte las gracias por darme la chance de buscarla. No, no. ¿De qué? Hay algo que quiero platicar contigo. ¿Tú dirás? Me da gusto que tu relación con Marta cada vez vaya más en serio. Sí, aunque la he desatendido un poco por todo esto. Bueno, pero hay algo que me preocupa. Porque a la larga puede ser un obstáculo para su relación. ¿De qué hablas? Mira, David, con todo respeto, pero Marta es una profesionista. Y en ese sentido tú no estás a su nivel. No te lo digo un buen plan, yo creo que debes de acercarte a ella y aprovechar que está en la universidad para estudiar y salir adelante. Sí. Ok. No supe aprovechar lo que mi padre me brindó. Pero eso que dices, pues no es nada mal. ¿Sabes, José Miguel? Voy a seguir tu consejo. Yo también debo superarme y nunca es tarde para empezar. Vale. Ahora voy a darle aquí. No quiero seguir faltando con mi deber en el rancho. ¿Qué hacemos, pues? David es un hombre responsable. Y si realmente quiere, puede llegar muy lejos.
En verdad que saliste muy bien en estas fotos. Eres muy fotogénica. ¿Qué es eso? Quiere decir que la cámara te quiere. Hace que te veas más bonita de lo que ya eres. Y eso que en estas fotos no te hicimos un maquillaje profesional, ni te peinamos como las demás. Ni usaste uno de esos vestidos que tanto te gustaron. Cuando eso suceda, estoy segura que vas a ser otra. Sí, eso es lo que quiero, ser otra. Alguien que nadie conozca. Ay, estoy harta. Me choca tener que representar el papel de madre preocupada. Pero todo sea con tal de hacer sentir mal a Nicolás. ¿No me tachaba él de irresponsable con nuestro hijo? Pues que ahora se le monte los papeles a ver qué siente. Solo falta ver qué dicen los doctores. No vaya a ser que el día que se me cayó Leonardito haya sufrido algún daño. ¡Cállate! Nos pueden oír. Espero que Nicolás jamás se entere de eso o nos echaría a la calle o algo peor por haberlo culpado a él. Para colmo, la isleña se enteró de todo y seguro va a estar a su lado todo el tiempo, apoyándolo. Ay, odio la maldita isleña. Por su culpa, Nicolás quiere divorciarse de mí. Pero te juro por mi vida que eso no lo voy a permitir. A mí Nicolás no me importa, pero jamás dejaré que esos dos vuelvan a estar juntos. Como que me llamo Maura Durán. Por favor, Virgen de Guadalupe, que mi hijo salga bien de todos los exámenes médicos que le están haciendo. No soportaría saber que... Nicolás, no quiero dejar de pasar la oportunidad para decirte que cuentas conmigo. Si hay algo que pueda hacer por ti o por mi nieto, lo haré con todo el gusto. Dígame una cosa, señora. Sí. ¿Toda esta preocupación que ahora siente por mi hijo, la sintió alguna vez por mí? Sí. Recuerdo cuando enfermaste de varicela a los 5 años. Tenías una fiebre muy alta. Eliseo, como siempre, estaba trabajando, tratando de conseguir más dinero y yo estaba sola con David y contigo. Estaba embarazada de Leonardo y tenía muchas molestias. Y aún así pasé toda la noche en vela a tu lado, hasta que se te bajó la fiebre. Estaba muy angustiada por ti, hijo, tanto como lo estás tú por Leonardito. Mi hijo. Que nada malo le pase a mi hijo. ¿Debes fingir preocupación por Nicolás? ¡Hipócrita! ¿Crees que por una caricia tuya Nicolás va a pasar por alto que lo abandonaste cuando era niño? Él te odia, te detesta. Así que deja de estar acechándolo. No hables por mí, papá. Si le permito acercarse a mí o no a la mujer que me dio la vida es cosa mía. Nadie más debe opinar, ni siquiera tú. ¿Qué papel me estás dejando, Nicolás? Te gusta hacer que quede en ridículo. Yo solo trato de defenderte y tú me sales con esto. Yo que siempre conté contigo, ahora te me enfrentas por culpa de Aymar y de esta mujer. Espero que no llegue el día que te arrepientas de lo que me has dicho. Gracias por tus palabras, Nicolás. Señora, no quiero que piense que por esto que pasó ya vamos a... Ya me has perdonado. No, y yo sé que tal vez nunca lo harás. Pero me basta con que me dejes verte de vez en cuando y pueda volver a poner mi mano sobre tu cabeza para darte mi apoyo siempre que lo necesites. A ver, dame tus manos. Déjame tomarlas entre las mías y con eso me conformo. Dámelas. No sé qué decirle. Tengo mucho que pensar, pero en este momento no puedo. ¿Tienes las manos tan maltratadas? Sí, no sé. Se han maltratado por todo lo que he tenido que trabajar. Eso es uno de mis castigos que he pagado. Pero al mismo tiempo se sienten tan tibias. Es un suave calor que envuelve. Como debe sentirse uno dentro del vientre de su madre. Tengo que ir.
Gracias por permitirme tener entre mis manos las manos de Nicolás. Gracias. Virgencita, ten misericordia del hijo de Nicolás. Ay, a mí no me vas a convencer de que en verdad estás preocupada por mi hijo. Mira, farsante, me tienes sin cuidado lo que pienses. ¿Por qué te sientes tan segura para enfrentarme? ¿Qué es lo que te da valor? ¿La promesa de Nicolás de casarse contigo? Pero te advierto que no te va a ser tan fácil quitarme a mi marido, trepadora. Voy a luchar con uñas y dientes contra ti. ¡Qué barbaridad! ¿Qué cantidad de escombros salió de las ruinas? Yo creo que vamos a tener que sacarlo de acá. ¿Y eso? ¿Qué tendrá esta caja? Está hinchada, no se abre. Necesito unas pinzas y un desarmador. Yo estoy más que puesta para darme un agarrón contigo. No sabes las ganas que te traigo. Y ya sé que estás casada con Nicolás nada más por conveniencia. No por amor y ni siquiera por tu hijo, sino por dinero. Y por eso mandaste a matar a la verdadera Karina Rosenberg. Cuida tus palabras o te demando por difamación. Tú pensaste que nadie te iba a descubrir, ¿verdad? Pero existe la justicia divina y algún día toda la verdad va a salir a la luz. No tienes pruebas de lo que dices. Así que más vale que no lo repitas o te puedes arrepentir. Ay, Virgencita, dame una prueba. Una prueba contundente para acabar con esa víbora. ¿Todavía está cansado, capitán? No, estoy hecho pedazos, David. Ya no estoy para estos trotes. Vine a darle las gracias por haberme acompañado a buscar a Sirenita. Lástima que no tuvimos nada de suerte. Aquí les traigo sus taquitos de cochinita, ¿eh? Como sé que anduvieron de un lado a otro, se los serví doble con cara de triple. Gracias. Muchas gracias, Rigo. Tengo tanta hambre que me comería un león. Pues si quiere le traigo a Tacho de postre, ¿eh? No es el rey de la selva, pero huele a león. ¡Provecho! Capitán. Hola, David. ¿Tuvieron suerte? ¿Saben algo de Sirenita? Ya ni le muevas, hija. David está muy desilusionado. Yo lo acompañé a buscarla. Y por más que hicimos, no hallamos ni rastros de ella. Pero ya hasta el hambre se me quitó. De saber que está en chino encontrar a Sirenita. Y para colmo, no faltan las malas noticias. La señora Teresa se sintió mal. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? No, tranquilo, no pasa nada. Está bien, la llevé al doctor y dice que está bien. Hay que jalarle las orejas. Porque no se está tomando su medicina a diario. Menos mal. Yo hablo con ella. Nos enteramos que Leonardito se cayó de la cama y que está en el hospital. Quiera Dios que no sea nada malo. Sí, Nicolás está muy angustiado. Pero esperemos si Dios no sea nada grave. De todas maneras, yo voy a estar al pendiente. Por otro lado, regresando a lo de Sirenita, tengo una idea que creo que es muy buena para poder encontrarla. ¿Cuál? El internet. Hay muchos sitios ahí donde las personas suben las fotos de las personas desaparecidas. Podemos hacer lo mismo, un retrato hablado y poner nuestro teléfono y que la gente se ponga en contacto si saben algo de ella. Pues eso hay que hacerlo cuanto antes. ¿Tú me ayudarías? Claro que sí. Mañana te espero en la universidad y empezamos con eso. Ay, ya hasta hambre me dio de saber que podemos encontrar a Sirenita. ¿Ya terminaron de revisar a mi nieto? Sí, don Eliseo, y la tomografía nos indica que afortunadamente la caída que el niño sufrió no tuvo consecuencias. Gracias a Dios. No sabe el peso que me quita de encima. ¿Y no será necesario que nuestro hijo se quede en observación una noche más? No, señora, no hace falta. Siga con su alimentación normal y nada más estén al pendiente de que no haya vómitos. Con permiso. Pase, pase. Bueno, pues no se diga más. Vamos todos a la hacienda. Afortunadamente, todo quedó en un susto, ¿verdad? Nicolás, nuestro hijo se salvó. ¿Piensa que eso puede ser una señal de que podemos seguir siendo una familia? Bueno, voy a pagar la cuenta y a recoger a mi hijo. No soporto más este lugar. Antes de que se enteren por otro lado, quiero ser yo quien les diga que he decidido intentar una relación con David Bravo.
Me alegra la noticia, Marta. No porque ya no vayas a ser mi nuera, voy a dejar de desearte que seas feliz. Gracias. Pues de todo corazón también te deseo que seas muy feliz, aunque sean como el agua y el aceite. David me hace sentir querida, José Miguel. ¿Quién iba a decir que vine a reconquistar al dueño de este rancho y terminé entusiasmada con uno de sus trabajadores? Bueno, pues si me permites un consejo, creo que debes incitar a David para que estudie. Si aprende, puede llegar muy lejos. Buena idea. La universidad tiene un sistema de enseñanza abierta. Voy a convencerlo de que se inscriba en un curso para que se supere. ¿Sí? Bendito sea Dios que ya están de regreso. ¿Y qué traen a Leonardito? Ay, joven, me quedé tan preocupada por el niño que hasta una veladora le puse a la Virgen de Guadalupe. Gracias por tus ruegos, Carmela. La Virgen te escuchó. Sí. Nos escuchó a todos los que le pedimos por la salud de mi hijo. Ay, bueno, voy a acostar a mi hijo. Con permiso. Te acompaño. Con permiso. Con su permiso. Si me necesita para cuidar al niño, nomás me avisa, ¿eh? Con permiso, patrón. Nicolás, quiero que hablemos. Papá, por favor. Si es respecto a lo de mi divorcio, preferiría dejar las cosas como están en lugar de seguir discutiendo. Todo esto del niño ya me tiene muy cansado. No, no se trata de tu divorcio. Es sobre María Teresa. ¿Ahora estás en mi contra? ¿Acaso ya te chantajeó con sus lágrimas a ti también? Papá, ya me estoy cansando de esto. No me chantajes con tu cariño, ni me condiciones lo que pueda sentir o dejar de sentir por María Teresa. Ya, no quiero seguir discutiendo lo mismo. Ahora, si me disculpas, tengo que salir. ¿Qué pasa? ¿No me esperabas? No, y menos que me vieras así, trabajando y todo sudado. ¿Te ves tan sensual así? No puedo ni quiero dejar de pensar en ti. Dime, ¿yo te gusto tanto como para que nos animemos a tener una relación de pareja y que vivamos juntos? ¿Vivir juntos sin estar casados? ¿No te gusta la idea? Compartiríamos nuestras vidas por gusto y no por obligación. Y bueno, cuando uno de los dos quiera dar por terminada la relación, solo lo dice. Y ya, sin pleitos ni papeleos. ¿Eh? Nunca nadie me propuso eso. ¿No? Y cuando yo lo propuse, me rechazaron. Pero sí me gustaría intentarlo. A ver cómo nos va. Teresa nunca va a tener el amor de Nicolás. Nunca. ¿Por qué dices eso? ¿Nicolás te dijo que va a perdonarla? No. Pero tengo mis motivos para estar que me lleva el diablo. ¿Por qué no me cuentas? Y mientras te sirvo otra copa. Nicolás aceptó que su madre lo acariciara en el hospital. Y no dudo que él se haya sentido muy conmovido. ¿Crees que se haya conmovido al grado de olvidarse del resentimiento que le tenía y perdonarla? Espero que no. O tendré que tomar una decisión definitiva. Lo que necesitas es olvidarte de todo y que te consientan. No estoy para arrumacos, Luisa. Lo que necesito es saber qué pieza voy a mover en el tablero para que María Teresa no me gane la partida. Nicolás, hermano, no quiero quitarte el tiempo. Solo vine a preguntar cómo está Leonardito. Supe que se cayó. Gracias a Dios ya está bien. Y por suerte no hubo nada que lamentar. Siéntate. Qué bueno. Aymar me contó que viste a nuestra madre y lo que pasó con el viejo. Quiero agradecerte que no la hayas rechazado ni tratado con frialdad. Me cuesta confesarlo, hermano. Pero cuando sentí sus caricias, no pude decirle nada. Fue una de las sensaciones más agradables que he experimentado. Perdóname por el daño que les hice a ti, Señor. Perdóname. No, no quiero ser una persona amargada. Hoy tengo un hijo y no le voy a impedir que manifieste todo ese amor en su nieto.
No debo envenenarme más con resentimientos. Y no quiero verla arrodillada a usted ante nadie. Solo ante Dios, que está haciendo en mí el milagro de hacerme sentir el amor de una madre. No, por favor, no voy a llorar. En este momento tenemos que estar felices. Porque gracias al amor que siento, me fortalezco para venirle a pedir desde el fondo de mi alma que me perdone. Perdóname, mamá. Perdóname. Pues vaya y dígale a Nicolás que ni lo sueñe, que no le voy a dar el divorcio jamás. Es mejor que renuncies a Nicolás. Voy a solicitar la custodia de nuestro hijo. No pienso dejártelo a ti. Leonardito se irá conmigo. Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos tu amor es el primero. Atrévete a negar que esta noche, cuando la luna moría, borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías.